Entonces, contamos para ello con tres personas de gran altura profesional y personal. Tengo que decir que en el tiempo que llevamos preparando esta mesa redonda, por correo, por teléfono, por Skype, para mí ha sido un placer trabajar con ellos tres y el poder encontrarnos aquí en Coruña y bueno, poder ya dar comienzo a esta mesa. Las tres personas que se encuentran aquí sentadas a mi izquierda son, inmediatamente a mi izquierda, Consuelo Sánchez Cumplido, que es la presidenta de la Comisión de la Olimpiada Española de Biología. A su izquierda está Antonio Guirao, presidente de la Comisión de la Olimpiada Española de Física, y Constantino de la Fuente, que es el representante de Testalmat y las Olimpiadas de Matemáticas de Castilla y León. A continuación pasaré a contaros unos datos biográficos de su trayectoria académica y profesional, y luego cada uno de los tres va a realizar una mini presentación. Y digo mini porque esto lo hemos llevado muy, muy a rajatabla en nuestra organización y preparación, una mini presentación de las organizaciones a las que representan, de manera que tengamos una perspectiva de lo que ha consistido su trabajo y consiste en las mismas, y ya a partir de eso iniciaremos la conversación aquí entre los cuatro, pero con el espíritu de que contribuyáis cuantos más mejor y con cuanta mayor riqueza de ideas mejor también. Bueno, Consuelo Sánchez es ha sido profesora catedrática de biología y geología durante casi cuatro décadas. Su primer destino fue en Barbastro, en la provincia de Huesca, y después durante 36 años ha estado en el IES Calderón de la Barca, que muchos conoceréis, en Madrid. Ha sido también profesora asociada de zoología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido también profesora invitada en la Universidad de Hunan, en China, durante 2010. Y, por destacar algunos proyectos diferentes, por decir, ha sido coordinadora del proyecto Comenius de la Unión Europea en una asociación multilateral con cinco países, denominado Europa tras la caída del muro, y también coordinadora del proyecto Comenius con Cerdeña, denominado Puentes a través del Mediterráneo. Otra de las facetas de Consuelo ha sido la implicación con los libros de texto de su materia. Así, por ejemplo, ha llevado a cabo libros sobre didáctica, entomología, libros de texto de biología y geología de tercero de ESO, de segundo de bachillerato. Con McGraw-Hill ha sido también autora y coordinadora de libros en la editorial Santillana y, a su vez, de numerosos artículos científicos en revistas de investigación y de divulgación. En cuanto a su vinculación con el mundo de estas olimpiadas y de estos certámenes, Consuelo ha sido miembro del jurado en la tercera Olimpiada Iberoamericana de Biología, miembro de la comisión organizadora de las Olimpiadas de Biología de la Comunidad de Madrid desde 2009 y delegada en la Olimpiada Española de Biología, miembro de la Junta Directiva de la Real Sociedad Española de Historia Natural y presidenta de la Olimpiada Española de Biología desde marzo de 2017. Bueno, Antonio Guirao Piñera es licenciado en física y licenciado en filosofía, además de ser doctor en física. Es profesor titular en el Departamento de Física de la Universidad de Murcia y, en la actualidad, desde 2014, es vicedecano de física en la Facultad de Química de la Universidad de Murcia y actualmente es el presidente de la Comisión de Olimpiadas de Física de la Real Sociedad Española de Física. En la actualidad imparte docencia en el grado de física y en varias titulaciones de máster y doctorado, incluyendo el máster de formación del profesorado de educación secundaria y bachillerato. Participa muy activamente en la vida académica y docente, tutelando muchos alumnos internos, Erasmus, alumnos en prácticas, trabajos de fin de grado y de fin de máster.
Su ámbito de trabajo es la óptica visual, la física de la visión, procesamiento de informática, historia de la ciencia, y con su nombre podréis encontrar sobre estos temas alrededor de 50 publicaciones. Como ya he hecho mención, compagina la investigación, la gestión y la docencia con una intensa labor de divulgación y cultura científica. Suma en su haber cerca de 100 visitas a centros de secundaria y habitualmente participa en semanas y ferias y jornadas científicas. Desarrolla también talleres de física para estudiantes con discapacidades. Ha organizado y dirigido ediciones del Campus Científico de Verano Mare Nostrum, financiado por nuestro ministerio y CECID, cursos de verano, ciclos de conferencia, bueno, etcétera, etcétera. Y en cuanto a su faceta más olímpica, por decir, ha sido organizador en 14 ocasiones de la fase local de Murcia, de la Olimpiada de Física, que ha dinamizado y consolidado, y fue el organizador de la 22ª Olimpiada Española de Física. Actualmente, desde 2016, es el presidente de la Comisión de Olimpiadas de Física. En último lugar, Constantino de la Fuente, bueno, os animo a que le felicitéis porque se acaba de jubilar de su carrera docente como catedrático de enseñanza secundaria. Bueno, es que Consuelo ya hace un curso, ¿no? Pero bueno, te felicitamos igual. La más veterana. Pero bueno, como lo de Constantino está reciente, pues le dedicamos esta especial felicitación. Bueno, Constantino es catedrático de enseñanza secundaria de la especialidad de biología y ha desempeñado... De matemáticas, perdón. Ay, Dios. Ya sabía yo que no tenía que tomar descafeinado. En el IES López de Mendoza, de Burgos, que muchos conoceréis por su trayectoria y por su buen hacer y su bachillerato internacional. Él es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Valladolid, doctor en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y ha participado en una gran cantidad de seminarios, congresos, que van a poner de manifiesto su enorme enfoque didáctico. Por ejemplo, las 17ª Jornadas para el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas, el curso Formular, Aplicar e Interpretar en Secundaria, Metodologías y Experiencias, el Simposio Internacional de Espacio de Trabajo Matemático, etcétera, etcétera, etcétera. Podría seguir y seguir. También ha sido autor de múltiples publicaciones, también de este cariz, siempre relacionado con la didáctica de las matemáticas y la investigación de la metodología de la enseñanza de las matemáticas, y ha estado muy implicado como parte del grupo de trabajo en el Ministerio de Educación encargado de la realización de la propuesta curricular de matemáticas para la educación secundaria obligatoria, para el bachillerato, tanto para el currículum LOMCE como en su día el currículum LOE. Y en su faceta más olímpica destacaremos que ha sido miembro del equipo organizador de la Olimpiada de Matemáticas de Secundaria en Castilla y León desde la primera edición en 1992. Y también Constantino ha sido coordinador del proyecto de estimulación del talento matemático en Castilla y León, Estalmat, durante los primeros cursos de su implantación. Antes de ceder la palabra a los participantes en la mesa, quiero destacar que lo que decía al principio sobre el hecho de que esto no es únicamente una mesa olímpica, sino que vamos a hablar de todos aquellos elementos que pueden ser acicates y motivadores en despertar el interés en nuestros chicos, a saber, olimpiadas, pero también certámenes de jóvenes investigadores, proyectos de estimulación de talento, campus científicos de verano, actividades científicas, estancias del CSIC. Todo esto va a salir y esperamos que mucho más a lo largo de esta mesa. Y bueno, ya a continuación cedo la palabra a Consuelo. Buenas tardes. Vamos a buscar aquí. Ahora, ¿por qué no se hace más grande? No, en la pantalla se ve bien. Se ve bien, sí. Dale. Bien, me cabe el honor de ser
la primera que hablé sobre olimpiadas científicas y en mi caso sobre la olimpiada de biología. Supongo que por una cuestión de edad, no de sexo, ¿no? voy a ser breve, en unos minutos voy a intentar resumir en qué consisten las olimpiadas, cómo llevamos a cabo este proceso de selección de alumnos que luego presentamos a otras olimpiadas de rango mayor, internacionales incluso. Bueno, nuestra asociación, la OEB, Olimpiada Española de Biología, es una organización que está formada por profesores tanto de secundaria, la mayor parte, como profesorado de universidad, en todo el territorio nacional. Nuestra página web, la tienen aquí, tiene toda la información al respecto de cada una de las olimpiadas, de las fases que ahora vamos a llamar autonómicas, la fase nacional y también las fases correspondientes internacionales a las que presentamos a nuestros alumnos. Esta asociación está formada por socios, como es lógico, pero entre los socios destacamos la figura del delegado. Los delegados son aquellas personas que acompañan, procedentes de las diferentes comunidades autónomas, a los alumnos seleccionados en cada una de ellas para su presentación en la fase nacional. Tenemos delegados en todas, en las 17 comunidades autónomas, y además incluimos las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla y los centros españoles en el extranjero, que, como saben, llevan a cabo el bachillerato español, pero se ubican fuera del territorio nacional. Hay muchísimos centros en Marruecos, pero también en Francia, en París, en Andorra, en Italia, en Roma y en Bogotá. Bueno, en fin, por todo el mundo. Los objetivos de nuestra asociación son múltiples, los pueden consultar en la web, pero yo he destacado sobre todo tres, que tienen que ver con el ámbito STEM en el que del que estamos hablando, ¿no? El objetivo fundamental es organizar todos los años la fase nacional de la Olimpiada de Biología, pero, como es lógico, seleccionando en esta fase nacional a las personas o a los chicos, alumnos, que van a representarnos en las fases internacionales, tanto en la Olimpiada Internacional de Biología, la IBO, como en la Olimpiada Iberoamericana, que es más reciente, pero en la que también tenemos un papel importante, de hecho, como socios fundadores, en la Olimpiada Iberoamericana de Biología. Y he destacado un tercer objetivo muy importante, sobre todo para los alumnos que forman parte de este proyecto, que es el convenio que firmamos con sociedades científicas. Quizá las más conocidas son los centros de investigación del CSIC, pero también tenemos un convenio con la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, con la Sociedad de Neurobiología, es decir, todas sociedades científicas relacionadas, lógicamente, con la biología, en la que nuestros alumnos olímpicos participan o bien formando parte de los congresos a los que son invitados, congresos nacionales de estas sociedades, una manera de introducirlos en el mundo de la investigación y de ese ámbito, de esa materia, y luego también en estancias, en centros de investigación, donde trabajan codo con codo durante una semana, claro está, no mucho tiempo, pero para ellos es enriquecedor la relación que tienen con los investigadores de esos centros de investigación, que son muchísimos en toda España, del CSIC. Bueno, una breve historia de nuestras olimpiadas, bueno, de todas las olimpiadas de biología a nivel internacional. Realmente fue la UNESCO la que comienza, la que incita, con el propósito de, lógicamente, de promover la biología en todo el mundo, insta a llevar a cabo unas olimpiadas a nivel internacional. Bien, es verdad que durante varios años todo esto se habla y tal, y la primera realmente no fue hasta 1990. Fue en la República Checa y solamente intervienen 6 países en aquella primera olimpiada. Hasta los 69, casi 70 creo que tenemos este año, pues la Olimpiada Internacional ha evolucionado y ha ido mejorando tanto en número de participantes como en su propio sistema de organización de preguntas, de exámenes, de prácticas, etc. Nuestro país realmente entra en las Olimpiadas Internacionales mucho más tarde.
Fue en 2005 cuando un grupo de profesores de Canarias, de secundaria, apoyados por la Real Sociedad Española de Historia Natural, a la que pertenezco, pues promueven y se lleva a cabo en Las Palmas de Gran Canaria, con la colaboración de la Universidad de Las Palmas, la primera Olimpiada Española de Biología. Aquellos cuatro primeros años, pues la Olimpiada Nacional tiene lugar allí, en Las Palmas de Gran Canaria. Hoy día ya ha ido rotando, a partir del quinto año, rotó Valencia, Murcia, Madrid, la Autónoma de Madrid, en la que yo intervine como organizadora, pues también organizamos una nacional. La última ha sido en Pamplona. Bien, pues esas Olimpiadas tienen su preámbulo en las fases locales. Cada comunidad autónoma es autónoma para organizar sus fases, de manera que, aunque todas tienen una finalidad, cada una lo organiza de una manera. Me refiero al tipo de exámenes, al tipo de prácticas. No hay una unidad en todas las comunidades, sino que cada uno lo organiza en la medida de lo posible, en la medida de sus posibilidades, porque, como ahora explicaré, cada comunidad tiene, por así decirlo, unos organizadores y unos ayudantes, personas u organismos que financian esta Olimpiada Autonómica. Tras las fases autonómicas, pues viene la fase nacional. Los ganadores participan en la fase nacional y en ella pues llevan a cabo diferentes ejercicios prácticos. En concreto, las fases autonómicas, voy a hablar de la de Madrid, porque, como digo, son diferentes en todas las comunidades. En cada comunidad lo organiza una entidad distinta, ¿no? Pueden ser colegios profesionales, pueden ser universidades, pueden ser, en fin, diferentes entidades. En Madrid, concretamente, es el Colegio de Biólogos de la Comunidad de Madrid, apoyado por las cuatro universidades más importantes públicas, Autónoma, Rey Juan Carlos, Alcalá y Complutense. Cada año lo organizamos en un lugar y, por supuesto, también con el apoyo de la Comunidad de Madrid. Las preguntas las organizamos una comisión, siempre es un viernes por la tarde de febrero. Son preguntas de tipo test, de una considerable dificultad. Y al viernes siguiente organizamos pruebas prácticas, es decir, prácticas de laboratorio, prácticas de diferentes materias, pueden ser bioquímica, zoología, fisiología vegetal, etc. En Madrid tenemos, además, y en eso somos los únicos en todo el ámbito nacional, y creo que es muy importante promover estas inquietudes científicas en edades tempranas, tenemos una olimpiada a nivel de cuarto de la ESO. Esta olimpiada en cuarto de la ESO no tiene continuidad en otros, quiero decir, no hay una olimpiada nacional, pero tiene la importancia de que a los chicos pues les pica el gusanillo para luego a los dos años presentarse en el bachillerato. Nosotros en Madrid organizamos todos los años, mejor dicho, cada tres años, en un formato, en un libro que Editorial Santillana nos publica, publicamos las preguntas con las respuestas de todos los exámenes que han tenido lugar, tanto a nivel de la ESO como de bachillerato. Bueno, los ganadores de cada fase autonómica van a la fase nacional, cada año es en una sede, como he dicho antes, quitando los cuatro primeros que fueron en Las Palmas, cada año es en una localidad. Tiene que ser una localidad capital de provincia, que tenga universidad, porque las prácticas, las cuatro prácticas que se llevan a cabo en la fase nacional requieren pues, de unos laboratorios y de una infraestructura que solo en la universidad podemos encontrar. Normalmente las llevamos a cabo durante cuatro días, de jueves a domingo. Hay un día para las pruebas prácticas, otro día para las pruebas teóricas, otro día tenemos una actividad científica con visitas y, finalmente, el último día la entrega de premios. En esta fase nacional seleccionamos a los representantes de la fase internacional. Nosotros a los cuatro alumnos primeros los clasificamos para la internacional y a los cuatro alumnos que llamamos segundos los clasificamos para la Olimpiada Iberoamericana de Biología. Las fases internacionales, pues la más importante es la IBO, la próxima tendrá lugar el día 23
comienza el 23 de julio de este mes en Inglaterra, en Coventry concretamente, a 2 horas de Londres. Pero, como ven, desde el 2006, naturalmente si empezamos en el 2005, los seleccionados en 2005 intervinieron por primera vez en la Olimpiada 2006, que fue en Argentina, pero ha sido en países tan variados como los que ven por aquí. Nuestra participación en las Olimpiadas Internacionales pues es importante en lo que los resultados se refiere. Nosotros tenemos medallas de bronce 2, 3 todos los años. En una ocasión, concretamente en 2013, tuvimos una medalla de plata, pero realmente las medallas de oro, como luego mis compañeros también hablarán, pues se las llevan fundamentalmente los alumnos chinos. Chinos en el sentido amplio, quiero decir, chinos orientales, vamos a decir. Bueno, la de este año es en Inglaterra, como digo, los exámenes teóricos constan de 50 preguntas, la primera parte, otros 50, la segunda parte. La dificultad de estas preguntas es tremenda, les invito a aquellos que sean de biología a entrar en la página web de la IBO para que vean el nivel de estos exámenes teóricos, y las pruebas prácticas también tienen dificultad. Cada año son de una temática diferente. Este año nos han dado unas pautas, que no significa nada, pero bueno, que tienen que ver con la biología de las plantas, la bioquímica y la fisiología del desarrollo. Pero realmente no sabemos de qué, porque son prácticas muy complicadas. Y en cuanto a la Olimpiada Iberoamericana, pues nació un año más tarde, fue además promovido por España junto con México, Brasil y Argentina, y la intención pues era dar, por así decirlo, un ámbito o una, diríamos, una concurrencia mayor en cuanto a medallas y en cuanto a posibilidad de lucirse un poco más a países del ámbito iberoamericano. Algunos de estos países también forman parte de la internacional. Argentina, México y Brasil tienen muy buen nivel, pero otros, pues diríamos, como El Salvador o como, pues, por ejemplo, Cuba y demás, o no participan en la Olimpiada Internacional o no suelen llevarse medallas. Este año la Olimpiada Iberoamericana tendrá lugar en septiembre, del 10 al 16 de septiembre, en Portugal, bueno, realmente en Azores, porque Portugal ya lo ha organizado en Lisboa en 2012 y este año pues ha tenido el buen gusto de organizarlo en la isla de San Miguel, en Ponta Delgada, que es la capital de las Azores, de la isla de San Miguel. En cuanto a los países del ámbito iberoamericano, así como antes, no, perdón, no sé si lo he dicho antes, sí, 69 países formaban parte de la internacional, casi 300 alumnos. En la Olimpiada Iberoamericana realmente son bastantes menos, ni siquiera son todos los países sudamericanos. Cada año intentamos que entre en alguno más, pero bueno, somos ya 21 países y más de 80 alumnos los que participan. Los exámenes teóricos tienen una menor dificultad, con dos partes de diferentes preguntas cada uno y también 4 prácticas. La página web de la Olimpiada Internacional, o sea, perdón, Iberoamericana, la tienen ahí. Y estos son los países, para que se hiciera una idea, que participan. Como digo, Argentina, Brasil y ¿dónde está por aquí? México, son los países junto con España. Portugal se incorporó más tarde, justamente en el año en que yo participé como jurado, en el año que fue en España, la tercera iberoamericana. En fin, bueno, yo he planteado aquí una serie de preguntas que ahora mismo no voy a leer, pero que luego en el debate pues me gustaría que saliesen. Y finalmente pues solo quiero dar las gracias a los organizadores por darnos la posibilidad de, pues eso, de dar a conocer nuestras Olimpiadas y de invitar a todos ustedes a que participen en ellas. Por supuesto, les invito a entrar en la página web, la tengo por aquí, ¿dónde está? Aquí. Aquí. Esta es la página principal de la OEB. Aquí tenemos toda la información y, por supuesto,
pueden acceder a las fases autonómicas, nacional, internacional, etcétera, etcétera. Bueno, con el debate espero que surjan más cosas relativas, sobre todo al tipo de alumnado que forma parte de estas olimpiadas y además a que esto tiene una continuidad. Los antiguos olímpicos se han asociado y forman, constituyen una sociedad, una asociación independiente muy interesante que continúa ese interés por la biología del que todos forman parte. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo.